Antes de la juramentación de las nuevas autoridades en Los Canizales, se procedió al izamiento del pabellón nacional con la presencia de las autoridades, a cargo de la alcaldesa Ruby Rodríguez, viuda de Aguilar. La alcaldesa se dirige a las flamantes autoridades. Si nosotros estaríamos supeditados al presupuesto municipal, créanme que no haríamos nada. Y a veces uno siente impotencia porque quisiera servir a todos los pueblos, a todos los que llegan. Uno siente impotencia porque los presupuestos no alcanzan. Las demandas, las necesidades son muchas, pero el presupuesto es poco. Pero allí es donde nace esa fortaleza, esa vocación de servicio que una autoridad debe tener con su pueblo para luchar, para tocar puertas. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Tocar puertas al gobierno regional, al gobierno central. Exigirle a los congresistas, exigirles, no pedirles. Y decirles por favor que sino exigirles, porque para eso han sido elegidos por el pueblo, para que les ayuden a tramitar los proyectos, ¿no?, que necesita este. Y los otros, juramentación del cuerpo edilicio en Los Canizales. Regidores elegidos democráticamente para ser las autoridades de este querido centro poblado de Los Canizales, juran ustedes por Dios, por este su pueblo y sus anexos, trabajar con mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, con transparencia, con honestidad, al lado de su pueblo, al lado de las autoridades, para hacer realidad los objetivos que se han propuesto de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. ¿Juran? Sí, juro. Si así fuera, que Dios y este pueblo lo premien. De lo contrario, pues lo demanden. Estamos juramentados. Les deseo todo el éxito, que Dios los bendiga y los proteja en esta nueva misión que van a empezar. Felicitaciones. Y luego haremos entrega de su medalla como autoridad y la resolución respectiva que otorga la Municipalidad Provincial de Piura a las nuevas autoridades electas elegidas por el pueblo. Invitamos al señor Ruperto Fernández Hernández a acercarse a la mesa principal. Resumen. Correcto. Medalla como nueva autoridad elegida por el pueblo. De tu pueblo, el centro poblado Canizal Chico y Canizal Grande. A continuación. Y este domingo 25 se elegirá. El 19 de agosto. El alcalde Ruperto Fernández se dirigió a los presentes. Dirigirme a todos y cada uno de ustedes a esta hora, primeramente para dar gracias al Dios Todopoderoso y a su bendita madre por esa generosidad y ese amor que nos tiene y por permitirme estar frente a ustedes en este momento. Estimados vecinos y vecinas, quiero decirles en estos momentos que hoy, con la instalación del Honorable Consejo Municipal de nuestro centro poblado Los Canizales, estamos dando inicio a la gran tarea de hacer de nuestro pueblo una gran comunidad que todos sus habitantes necesitan. Pero eso, por eso, este es un momento histórico
que nos compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para hacer realidad los sueños de todos los ciudadanos y ciudadanas de Canizal Chico y Canizal Grande. Esos sueños de alcanzar una mejor calidad de vida y convertir a esta localidad en un pueblo hermoso, pujante y solidario. Pero también debo decirles que ese compromiso no solo es de quienes por decisión popular del pueblo tenemos el honor y la responsabilidad de liderar e integrar este primer consejo municipal de la naciente municipalidad de nuestro centro poblado, sino que este difícil pero hermoso desafío que hoy asumimos nos compromete a todos los hombres y mujeres de Canizal Chico y Canizal Grande para juntos iniciar un trabajo concertado que vaya en beneficio. Vicente Seminario Silva no se quedó atrás. A ustedes de acá del pueblo de Canizal Chico y Canizal Grande que se unieron para ir justamente a coordinar con el Consejo Distrital donde estamos nosotros para justamente hacer el proyecto. Y nosotros hemos escuchado que el pueblo nos nombra, el pueblo nos ha nombrado es para trabajar, para hacer gestiones, para resolver los problemas, quizá coordinar con las autoridades, con el gente de la... Walter Chumpitaz recordándole un pedido a la alcaldesa. A la alcaldesa, de repente no escuché bien a nuestro alcalde flamante, pero quisiera hacerle un pedido, alcaldesa. Usted habló a un medio de comunicación sobre la carretera que iba a unir Los Altos, Santa Cruz, Canizal Grande, Canizal Chico, La Escolástica, Tayán, etc. Ojalá que se cristalice, señora alcaldesa, ese proyecto, porque ahí a los agricultores nos habilitaría bastante en sacar nuestros productos, nuestro arroz, nuestro algodón, menestras, y también para que los niños se dirijan a sus instituciones educativas. También hacerle un pedido a la alcaldesa de que la de invitación de nuestro centro poblado sea una realidad, señora alcaldesa.